a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, lo primero que quiero hacer es enseñaros la colección con la que voy a trabajar. Y es esta colección que veis aquí, es la colección de Chovela que se llama Viajes Extraordinarios de Julio Verne. Y bueno, a todos aquellos que os guste lo vintage, todos los colores así como un poco avejentados, tonos así como marrones, tierras, ocres, verdosos, bueno, pues esta colección es ideal, porque la verdad que es súper bonita. Bueno, y dicho esto, sin más, os vamos a poner ya a hacer el proyecto. Vale, entonces, en primer lugar, lo que vamos a utilizar para hacer este proyecto va a ser una cartulina craft. Vale, yo la cartulina craft que he escogido es bastante gordita, incluso llega a ser como un poco cartoncito. Es una cartulina que me la pasó una alumna mía, me la dio, y la verdad es que no sé ni el gramaje ni nada, pero os digo yo que tiende a ser un poco como tipo ya cartoncito. Entonces me viene súper bien para este trabajo. De todas maneras, si no encontráis este tipo de cartulina, bueno, pues bueno, cogéis una cartulina craft sin más, que además como luego le vamos a poner papel decorado, tanto en la parte de dentro como en la parte de fuera, también nos va a quedar bastante gordito, entonces yo creo que no tendréis ningún problema. Bueno, entonces, lo que os digo, vamos a empezar en primer lugar cogiendo un cachito de cartulina craft, que esta va a ser lo que es la caja interior, que habéis visto al principio el proyecto, bueno, pues esta es la cajita interior. Vale, entonces bueno, para ello vamos a coger una cartulina craft que va a medir 18 centímetros de ancho por 24 centímetros de alto. Y vamos a hacer lo siguiente. De los 18 centímetros de ancho vamos a marcar tanto aquí arriba como aquí abajo a 2 y a 16. Y vamos a unir esas marquitas con la plegadora, como veis que he hecho. Así y así. Vale, y de los 24 centímetros de alto vamos a marcar tanto la izquierda como la derecha a 2. Y a 22. Y unimos esas marquitas con la plegadora, como veis también que he hecho. Así y así. Vale, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a doblar por donde he plegado. Y lo que voy a hacer va a ser justo cortar esta parte de aquí. Haré un corte aquí. Esta otra parte de aquí. Haré otro corte. Esta otra parte de aquí. Y esta otra parte de aquí. Con lo cual aquí nos va a quedar cuatro pestañitas, cuatro pestañitas en cada lado, en cada extremo. Y lo que voy a hacer con esas pestañitas es cortar los extremos en ángulo, como hago siempre. Entonces, venga, vamos a plegar y vamos ya a montar lo que es la cajita interior. Interior ha quedado así como veis, y ahora vamos a montar la cajita exterior, la que va a ir pues cubriendo esta cajita interior, la que va a ir por encima, va a ser como una especie como de tapa. Vale, entonces para ello voy a cortar dos cachitos del mismo cartón que he utilizado para la cajita interior, que uno de ellos, este va a ser el que va a ir por encima, va a medir 23,5 centímetros de ancho por 20,5 centímetros de alto, y como veis ya he hecho las marquitas y las he plegado para ir un poco adelantando. Vale, entonces os cuento. Vale, de los 23,5 centímetros de ancho vamos a marcar tanto arriba como abajo a 2, a 4,5, a 19, a 21,5. Y vamos a unir esas marquitas con la plegadera. Y vamos a plegar por esas marcas, como veis que he hecho, y se nos queda así. Estas pestañitas, las que nos quedan en los extremos, pues eso, van a ser las pestañitas con las que vamos a pegar la parte de abajo, que os lo voy a explicar ahora. Vale, aparte de eso, como veis, aquí tengo dibujado como una especie de ventanita. Vale, esta parte de aquí central,
La que nos queda entre el 4,5 y el 19 mide 14,5 centímetros de ancho. Vale, entonces lo que vamos a hacer de esta parte de aquí, de los 14,5 centímetros de ancho, vamos a hacer un marco en todos los lados que va a medir 1,5 centímetros en todos los lados, como veis que he hecho. Y esta parte de aquí, la central, será la que quitemos. Luego lo vamos a quitar con el cúter. Bien. Vale, entonces, lo que os he dicho, esta va a ser la parte de arriba. Y esta va a ser la parte de abajo, que va a medir 14,5 centímetros de ancho por 20,5 centímetros de alto. Y lo que os digo, estas pestañitas las utilizaremos para pegar la parte de abajo. E irán así, irán por dentro. Así, más o menos lo pegaremos así. Ya sabéis, las pestañitas siempre, los extremos los cortamos en ángulo. Pero bueno, antes de pegarlo, voy a cortar la ventanita. Entonces, venga, vamos a hacer eso ahora. Estructura de toda la caja, vale, quedaría así. Bien, y luego aquí en la parte central es donde iría el pop-up, que lo tengo aquí preparado, pero todavía no puedo pegarlo, porque antes de pegar el pop-up tengo que pegar algún papel decorado, porque si no luego sería súper difícil. Entonces, vale, en primer lugar, por ejemplo, voy a coger esos papeles decorados que he cortado, que pertenecen a la caja exterior, esta de aquí. Y uno va a ser para la parte interior y otro para la parte de atrás. Vale, y van a medir los dos exactamente lo mismo, que va a ser 14 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto. Y sin más, los voy a pegar. Vale, esto por una parte. Luego por otra parte, he cortado también los papeles decorados que van a ir aquí en la cajita interior. En primer lugar, voy a poner uno aquí en la base. Luego, por la parte de aquí no voy a poner nada porque va, tampoco me parece que pegara mucho. Entonces, este de aquí va a medir 13,5 centímetros por 19,5 centímetros. Y lo que os digo, irá aquí. Y luego he cortado, como veis, a ver, 1, 2, 3 y 4, que van a ser los que vienen aquí por la parte, los laterales que vienen por la parte interior y los laterales que vienen por la parte exterior. Vale, y van a medir todos lo mismo, que va a ser, espera, donde lo he apuntado, aquí, va a ser 1,5 centímetros por 19,5 centímetros. Y lo que os digo van a ser 4. Dos para la parte interior, dos para la parte exterior. Vale. Y luego, estos que veis aquí, estos cuatro, también va a ser lo mismo. Va a ser uno para la parte interior de aquí y otro para la parte exterior de aquí. Y uno para la parte interior de aquí y otro para la parte exterior de aquí. Vale, son estos. ¿Qué van a medir? Que son cuatro, que van a medir cada uno de ellos 1,5 centímetros por 13,5 centímetros. Vale. Y voy a pegar todos exceptuando el que viene por aquí y exceptuando el que viene por aquí. ¿Por qué uno va a pegar estos todavía? Bueno, porque el que viene por aquí, bueno, aquí voy a meter un brad para luego meter un cordoncito para poder tirar de la caja para poder abrirla. Entonces, hasta que no ponga el eyelet, pues no puedo poner el papel porque si no se vería. Y luego, tampoco pongo el papel de aquí porque aquí irá pegado una de las partes de la estructura pop-up. Entonces tampoco lo puedo pegar. Vale, entonces como veis he puesto la X para acordarme. No puedo pegar aquí ni puedo pegar aquí. Entonces venga, voy a pegar todo lo que os acabo de contar.
pegado los papeles decorados y bueno, pues me ha quedado así. Y he pegado todos exceptuando los que os he dicho, el de la parte de aquí de dentro y el de la parte de aquí de fuera. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer va a ser colocar el brad para poder abrir y cerrar la cajita. Al final eso, voy a poner un brad que tiene ese tirador y me va a resultar muy cómodo. Entonces lo único que tengo que hacer es, bueno, pues hacer un agujerito aquí un poco centrado. Si tenéis un punzón, utilizáis el punzón y bueno, si no, pues cualquier otra cosa. Centro aquí un poquito lo que tengamos y hago el agujerito. Y luego, bueno, pues las patitas las paso por aquí dentro. Y una vez haya colocado el brad, lo único que voy a hacer va a ser ya pegar el papel decorado que faltaba, así. Lo único que no pegaré todavía será este papel decorado de aquí detrás, porque todavía tengo que poner la estructura pop-up y hasta que no ponga la estructura pop-up no puedo pegarlo. Vale. Y luego, aparte de esto, también, bueno, aquí en lo que es la caja exterior, voy a colocar seguramente aquí alguna etiquetita, porque esa parte se va a ver cuando abramos y cerramos la caja, se va a ver esta parte. Entonces, quiero ponerle igual alguna etiqueta de las que viene en la colección. No sé, había pensado a lo mejor el globito o, bueno, alguna cosa. Entonces, también colocaré eso. Y luego ya, directamente, vamos a hacer la estructura pop-up. Con el tirador, así, y ya he colocado la imagen aquí en la cajita exterior, así ha quedado. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer va a ser colocar la estructura pop-up que va a ir aquí, aquí en medio, en la parte central de la cajita. Vale, para ello he cogido otro cachito de la misma cartulina que he utilizado para hacer toda la caja, de la que os he dicho que es un poquito tipo cartoncito, que va a medir 21 centímetros por 11,3 centímetros. Y de los 21 centímetros voy a marcar, tanto aquí arriba como aquí abajo, a 1, a 9,5 y a 20. Y voy a unir esas marquitas con la plegadera. Y voy a doblar por esas marcas. Vale, la primera marquita, la del 1 centímetro, la voy a doblar hacia abajo. Es decir, esto será como una especie de valle. La siguiente, la de 9,5, la voy a doblar hacia arriba. Esto será una montañita. Y luego la del 20, la doblaré también hacia arriba. Será otra montañita. Con lo cual, esta parte de aquí es una pestañita y esta parte de aquí es otra pestañita. Esta de aquí irá pegada a la parte delantera, así, por debajo. Así, por debajo del marquito, ahí. Y esta parte de aquí, la pestaña de aquí del final, irá por aquí dentro, por dentro de lo que es el marco, y lo pegaré a la parte exterior de la cajita interior, a la parte donde no habíamos colocado todavía el papel decorado, ¿vale? Entonces luego, cuando abramos la cajita, se levantará toda la estructura pop-up. Vale, entonces vamos a pegarlo y ya veréis cómo va quedando. Y bueno, ya veis que nos ha quedado así, que hemos puesto también el papel decorado que nos quedaba aquí justo en la parte trasera. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser pues forrar lo que es la
La parte exterior. Voy a poner cartón contracolado, pues para fortalecer un poco la cajita. Y lo voy a poner. Aquí, por ejemplo, no voy a poner un marco. Sin más, voy a ir poniendo cachitos de cartón contracolado. Vale, por ejemplo, en estos laterales de aquí. En estos laterales voy a poner estos dos cachitos de cartón contracolado que mide cada uno de ellos 17 centímetros por 1 centímetro. Y por supuesto que los voy a forrar con papel decorado de la colección. Vale, luego en la parte de arriba, en la parte de aquí de arriba y en la parte de aquí abajo, voy a poner estos otros dos cachitos de cartón contracolado que va a medir cada uno de ellos 14 centímetros por 1 centímetro. Y luego ya en las partes laterales, en esta de aquí y en esta de aquí, en la derecha y en la izquierda, voy a poner estos otros dos cartones contracolados que va a medir cada uno de ellos 20 centímetros por 2 centímetros y los colocaré así. Vale, lo voy a forrar con ese papelito de la colección, voy a forrar todos igual. Y luego los voy a pegar. Entonces, venga, vamos a hacer eso ahora. Bueno, pues ya he pegado todos los cartones contracolados, ya ha quedado así y ahora ya nos quedaría solamente la decoración del pop-up y bueno, y un poquito de la caja en general. Vale, en primer lugar voy a poner estos dos cachitos de papel decorado que veis aquí, uno lo voy a poner aquí y otro lo voy a poner aquí y va a medir cada uno de ellos 11 centímetros por 9,2 centímetros. Y luego ya, bueno, pues como veis, he recortado un montón de cositas de la colección. La figura principal va a ser esta chica, que me parece súper bonita, me encanta esta figura, que la pondré pues por aquí, en la parte central. Y luego también he recortado estas maletitas, este sombrero, y luego también he hecho formas con troqueles y con papeles de la colección. Estas formitas de aquí, y luego también he montado estas florecitas, también con papeles de la colección, y con un troquel, las he montado ya.
Y luego también igual pongo estas estrellas que son así metálicas y bueno, pues alguna cosita más que iré colocando. Entonces eso, vamos a pegar en primer lugar los papeles decorados estos de que os enseñé en un principio y luego ya vamos a empezar a poner toda la decoración. Entonces me vais a ir viendo cómo lo voy haciendo. Toda la cajita y ha quedado así. Bueno, ya habéis visto un poco todo el proceso. Bueno, más bien he grabado casi todo. Entonces habéis visto cómo he ido poniendo cada elemento. Y nada, bueno, pues se tiraría del tirador, se cogería así y el pop-up, la estructura pop-up, se levantaría. La verdad es que yo creo que queda súper bonito. Y como veis, al tirar el tirador se ve también el globito ese que está aquí en la parte de abajo. Vale, entonces ahora ya solamente nos queda meter una tarjetita dentro de esta cajita. Entonces, para la tarjetita, bueno, pues lo que voy a hacer va a ser coger un cachito de cartulina craft, esta que veis aquí, que va a medir 22 centímetros de ancho por 18 centímetros de alto. Y de los 22 centímetros, pues los voy a doblar por la mitad, es decir, a 11 centímetros. Vale, y luego voy a poner estos dos papeles decorados, uno para la parte de adelante y otro para la parte de atrás. Y va a medir cada uno de ellos 10,5 centímetros por 17,5 centímetros. Y luego también le voy a poner esta decoración que veis aquí. Entonces vamos a hacer eso y más o menos ya estaría hecho todo nuestro proyecto. Pero vamos a ver primero la tarjeta.
terminado. Bueno, espero que os haya gustado mucho. Vamos a un poco a repasar cómo ha quedado. Bueno, pues sería una cajita pop-up, como veis, ¿no? Como habéis visto a lo largo de todo el tutorial, que se abriría así del tirador y se levantaría todo. Se vería esta parte de aquí abajo y luego aquí en el interior, bueno, pues he guardado una postalita, que es la que acabáis de ver, esta postalita que se guardaría aquí en el interior del cajón. De todas maneras, aquí en el cajón podéis meter, aparte de la postal, podéis meter alguna cosita más, algún detallito. Si es algo que estáis haciendo para regalárselo a alguna persona, bueno, pues podéis meter aparte de esto algo más si queréis, porque hay capacidad. Bueno, pues sin más, que espero que os haya gustado el tutorial, que hayáis disfrutado, sobre todo eso, sobre todo que hayáis disfrutado, que bueno, que lo pongáis en práctica, que yo creo que es algo súper chulo, que ya sabéis que si tenéis dudas, pues que me preguntéis, y que bueno, que os mando muchísimos besos y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Adiós.